Saludar a todos los televidentes que nos ven en esta oportunidad. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy tenemos un resumen especial de lo que fueron las fiestas de Andalucía para que ustedes no se desconecten en esta oportunidad. Estamos con el acompañamiento de Sebastián Meneses en la cámara, quien les habla José Luis Martínez Zamora y todo el equipo periodístico de Tecnofis Producciones. Vamos a recordar un poco de lo que se vivió el jueves, la cabalgata infantil, por supuesto el concierto de Julio Jaramillo, la primera salida, por supuesto también de las candidatas en la pasarela como tal. Vamos a recordar un poco el jueves y vamos avanzando constantemente con esas festividades. Andalucía culminó con éxito el primer día de actividades en el marco de la celebración de los 135 años de vida municipalista. Los niños fueron protagonistas la mañana del jueves 17 de enero con la tradicional cabalgata infantil. En esta actividad se vivió gran derroche de alegría, actividades y rifas para los niños. En la noche, las actividades se concentraron en la tarima central ubicada en el Parque Vicente H. Cruz, donde luego de la imposición de bandas por parte del alcalde Wilson Pérez García a las candidatas al reinado municipal de la belleza y la simpatía, se dio inicio al desfile artístico, que por supuesto puso a gozar a los asistentes al parque principal. Los artistas andaluces fueron los encargados de abrir el concierto del jueves. Luego se vino la gran presentación de Julio Jaramillo, ganador del reality Yo Me Llamo, que con su música popular puso a cantar y a disfrutar a los andaluces, y que al final del concierto manifestó su agradecimiento a la administración municipal por la invitación a la tierra dulce de Colombia. Estas son noticias de las fiestas de Andalucía en sus 135 años de vida municipal. Tecnofilms Producciones, cubrimiento especial en estas fiestas andaluces. Y así se vivió estos momentos espectaculares en las fiestas de Andalucía para la programación del día jueves. En el día de hoy queremos agradecer a toda la gente que nos siguió por las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, donde compartieron todos los contenidos audiovisuales, las fotos, registro fotográfico en la tarima principal con los artistas. Bacanísimo que estén conectados con nosotros año a año en esas festividades como tal. Bueno, vamos a enviar entonces al resumen de lo que sucedió en la noche de concierto y durante el día, por supuesto, en la cabalgata ferial en Andalucía en esos 135 años. Andalucía gozó y vibró en su segundo día de eventos en el marco de la celebración de los 135 años de vida municipalista. La tarde del viernes 18 de enero se llevó a cabo la tradicional cabalgata, que albergó a miles de caballistas de todo el departamento del Valle del Cauca, donde hombres y mujeres al ritmo de la buena música ranchera disfrutaron del recorrido por las calles de la Tierra de la Gelatina. Luego en la noche se llegaron las presentaciones artísticas en la tarima principal, donde la noche inició con artistas invitados de la región, quienes fueron los primeros en abrir los espectáculos. Seguido a ello se vino la gran presentación del cantante y compositor colombiano de música vallenata Nelson Velázquez, que con sentimiento puso a cantar al público en el Parque Vicente H. Cruz. La noche de conciertos del viernes 18 de enero cerró con la esperada presentación del artista Jesse Uribe, la voz revelación de la música popular en Colombia, que a su corta carrera ha conquistado a los seguidores del género popular con su carisma y cada una de sus letras. Andalucía está de fiestas, Andalucía está de feria, y Tecnofilms Producciones con el más amplio cubrimiento en los eventos del certamen ferial. Dándole inicio a la noche de conciertos, arrancamos con los artistas andaluces, los artistas locales que abrieron el show espectacular, la gente con mucho ambiente, por supuesto con muchas ganas de gozarse a Willy González y por supuesto la voz popular de América. Aproximadamente en unos minutos les vamos a mostrar algunas entrevistas especiales para que usted esté más cerca a sus artistas preferidos. En esta oportunidad lo vamos a dejar con la presentación artística gozosa que la gente disfrutó de la salsa romántica aquí en la tarima principal en este resumen de Tecnofis Producciones. El municipio de Andalucía cerró con éxito el tercer día de eventos en el marco de la celebración de los 135 años de vida municipal. Los andaluces tuvieron la oportunidad la tarde del sábado vivir con mucha alegría el carnaval del pueblo, que con mucho color, derroche de alegría y felicidad, las carrozas y comparsas dieron todo de sí para que este desfile saliera de la mejor manera. Fue un éxito total. Los eventos siguieron en la noche con el concierto que los centrovallecaucanos estaban esperando.
Los artistas locales, como todas las noches de las fiestas, fueron los encargados de abrir el espectáculo. Luego vimos a las candidatas al reinado municipal de la belleza y la simpatía, que con su belleza mostraron sus dotes en el desfile de traje de baño. Seguido se vino la gran presentación del salsero Willy González, que al ritmo de la buena música salsera puso a gozar y cantar a los asistentes al Vicente H. Cruz. Aquí las impresiones del artista. Y en esta noche nos encontramos con Willy González, un invitado especial que trae las fiestas de Andalucía. Hola, ¿cómo estás? Muy, muy contento de estar aquí por primera vez en Andalucía para cantarle todo nuestro éxito a este público tan hermoso. Cuéntanos un poco qué nos trae en este show tan espectacular. Vamos a hacer todos los éxitos, como Que No Podrá Escapar de Mí, Quiero Morir en Tu Piel, No Es Casualidad, Hazme Olvidarla. Todos esos temas que se han hecho éxito durante 31 años de carrera artística, lo vamos a cantar ahí. Y una nueva propuesta musical que ya empezó a sonar aquí en Colombia, que se llama Usted Merece Algo Mejor. Cuéntanos un poco de ese trabajo que se está haciendo en este 2019. Bueno, nosotros ya tenemos aquí en nuestra avenida, tenemos ya aproximadamente desde el 26 de diciembre hasta mañana, que nos vamos para Puerto Rico, desarrollando muchas actividades. También filmamos en Cali, Colombia, dos videos musicales para el año 2019, dos nuevas propuestas más, aparte de las que tenemos ya corriendo, pero ya lo hicimos con compañías netas acá en Cali, y esperamos que nuestras propuestas musicales pues lleguen bien lejos al corazón de la gente. Esta nueva propuesta musical ya está en nuestra plataforma de YouTube, Usted Merece Algo Mejor, está el video musical, y es el mismo compositor de No Podrás Escapar de Mí, Seda, En la Intimidad, Amantes Cobardes, y No Es Casualidad, el mismo compositor, Jorge Luis Piloto. Muy bien, invita a todas las personas para que no se pierdan estas fiestas. Invitamos a toda la ciudad de Andalucía que no se pierda esta gran fiesta. Es fiesta para todos ustedes. Willy González, Puerto Rico. Un pedacito, pues, para que la gente lo escuche. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. No es casual, nos buscamos eso. Y la noche cerró con la presentación de Franci, la voz popular de América, que con su música popular dio el toque final a esta noche de espectáculos. Así se pronunció Franci, la voz popular de América. Hola, ¿cómo están todos? En esta noche de concierto en el municipio de Andalucía estamos muy contentos porque nos encontramos con Franci, la voz popular de América. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísima de poderlos saludar y feliz de estar haciendo parte de estas bonitas fiestas. Cuéntanos un poco de qué nos traen esa presentación. Bueno, traemos música nueva, nuestros clásicos, mucha energía y muchas canciones para los despechados. Hace bastante no volví a Andalucía, ¿por qué? Bueno, porque no me habían invitado, pero yo por acá paso mucho, tengo grandes amigos, y bueno, pues yo soy vallecaucana, así que por acá es obligación pasar siempre. Cuéntanos un poco de este año 2019, ¿cómo lo estás recibiendo? Feliz, es un año que empieza maravillosamente, creo que va a ser excelente para la música popular, vengo con unas canciones divinas, el mes de febrero estaremos lanzando. Y bueno, esperamos que este año sea muy bueno para todos. Haga la invitación para que la gente que nos está viendo venga a estas fiestas. Bueno, mi gente, no se pueden perder estas bellas fiestas de Andalucía. Los invito para que disfruten de estas fiestas, de todos sus grandes artistas que trajeron este año. Un beso y un abrazo. Andalucía está de fiestas y Tecnofilms Producciones con el más amplio cubrimiento en este certamen ferial. Supermercado Andaluz. Ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos y disfruta de la mejor atención. Ubícanos en la carrera quinta número 1181. Domicilio saldo 26-3466. Supermercado Andaluz. El supermercado de toda mi familia. Haz parte de nuestra base de datos y entérate de nuestras ofertas y promociones. WhatsApp 322-853-4363. Supermercado Andaluz. Somos calidad, economía, amabilidad y servicio. Y gracias por preferirnos. Todo Cuesta Andalucía te ofrece el 10% de descuento en sus prendas de colección, además de calidad y garantía que hacen que nuestros clientes estén satisfechos. Tenemos jeans para hombre, camisas, camisetas, camibuzos, gorras y sandalias. También jeans y buzos para dama. Te esperamos en la carrera cuarta, número 1471. Contamos con sistema de separado a 45 días.
El Portal, diseño y calidad para su hogar. Todo en muebles, electrodomésticos y mercancía en general. Comedores, alcobas, armarios, decoraciones para el hogar. Cocinas integrales, colchones, lavadoras, neveras, televisores, cabinas amplificadas y mucho más. El Portal, diseño y calidad para su hogar. Encuéntranos en Andalucía Valle, carrera cuarta número 1102, teléfono 226-3285, celular 315-582-3589. Tienda Agromascotas HA, venta de miel de purga, salvados, concentrados, droga veterinaria, suplementos alimenticios, accesorios para mascotas y mucho más. Carrera Quinta número 1671, Barrio El Estadio en Andalucía. Informes 310-371-2340, 311-347-4197. Agromascotas HA en Andalucía. Agradecimientos a la Administración Municipal por esta gran invitación que nos hace a todo el equipo de Tecnofis Producciones para hacer el cubrimiento especial de estas festividades. De igual forma, a todos los comerciantes que hicieron posible también de que nosotros estuviéramos paso a paso en esas festividades de Andalucía, Tierra Dulce. En esta oportunidad vamos a enviar a Edgar Quintero, que se encuentra en los locales comerciales, un poco contarnos de lo que podemos encontrar en Andalucía. Claro que sí, José Luis. En este recorrido en las fiestas de Andalucía, hoy nos encontramos en distribuidora Pro Belleza. Adelante, José Luis, bien pueda. Un almacén que está lleno de belleza para ella. Señora Andaluz, señorita Andaluz, visite el almacén distribuidora Pro Belleza, que está ubicado frente al Parque Principal de Andalucía. Muy, pero muy buenas tardes, señor. ¿Me regala su nombre, es tan amable? Sí, muy buenas tardes, Guillermo Pulido Bello. Señor Guillermo, cuéntenos, ¿qué servicio le presta usted a toda la comunidad de Andalucía y los alrededores en la parte de la belleza? La verdad que llevamos 15 años prestando el servicio a la comunidad referente a productos e implementos para peluquería y todo lo concerniente a maquillaje y pelo sintético y lo referente a otros productos como el champú, los tratamientos. Toda esta línea la tenemos acá porque hay variedad de precios, lo mismo que variedad de calidades también. Es bien, pero bien importante, un almacén súper completo. ¿En qué dirección estamos ubicados, don Guillermo? Estamos ubicados al frente del parque, en la carrera quinta 1257, teléfono 226-3241. Cuéntanos un poquitico acerca del horario extendido que tenemos para estas fiestas de Andalucía. Seguimos trabajando normalmente de 8 a 12, de 2 a 7, domingos y festivos de 8 a 12. Oiga, es bien importante lo de los horarios, porque de última hora usted encuentra ese detalle de belleza aquí en Distribuidora Pro Belleza. Recuerda, frente al Parque Principal de Andalucía, un almacén lleno de cosas lindas para la belleza de ella. Y seguimos adelante con este recorrido aquí en las fiestas de Andalucía. Cumbia. Entonces, en el Festival del Río, con la presentación de muchos artistas importantes que se hacen en esta tarima principal. Bueno, vamos a preguntarle a la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luis Antonio Bocanegra. ¿De dónde es? De acá de Tuluá. Cuéntanos un poco qué tal ha parecido esta festividad. Pues una fiesta muy buena, oiga, harto público y todo muy bien organizado hasta el momento. ¿Qué se ha gozado en esas fiestas? Pues he gozado pues los artistas, ¿no? Muy buenos los artistas. ¿Qué opina de los hermanos Medina? No, la berraquera, ya comenzaron a cantar la berraquera, son lo máximo. ¿Y el ecoparque, el espacio qué tal? Muy bueno también el ecoparque, con muy bueno, bien organizado el alcalde. ¿Invita a la gente para que participe de estas fiestas? Claro, claro, que todo el mundo que venga de los pueblitos alrededores, que vengan a gozar de la fiesta de Andalucía. Gracias. Invita cualquier cosa, yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo la está pasando en este Festival del Río? Bien, gracias a Dios. ¿Con mucha espuma y con la familia? Sí, con unos amigos. Ah, bacanísimo. ¿Y qué le quiere decir a todos los televidentes que lo están viendo en esta oportunidad? Que muchos saludes, que si quieren venir, que vengan. Y la pasamos bien. Acelera el corazón, ya se fue. Y seguimos con más entrevistas en el Ecoparque del municipio de Andalucía. Vamos a entrevistar a las personas que hacen asistencia a esta festividad. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, aquí disfrutando de esta feliz tarde. ¿Cómo le ha ido en esta festividad? Ay, hombre, pues esta es una vez al año que se presenta y ocupar un espacio para aprovechar esta oportunidad es muy bueno. ¿De dónde es usted? De Tuluá Valle. Bueno, ¿y por qué visitar Andalucía?
Andalucía, porque es un pueblo muy vecino, aledaño, y es una buena vecindad. Bueno, ¿qué conciertos participó usted en esas festividades? Casi en todos vine. He estado toda la noche participando en ellos. ¿La gozó o no? Oh, claro, hasta las 6 de la mañana, como hoy. Hasta las 6 de la mañana se dice. Ah, bueno, así lo dejamos para que siga disfrutando de esas festividades. Claro, ok. Muchas gracias a ustedes, hombre. Yo también diré lo mismo, aunque te quito la ropa. Y continuamos con más entrevistas aquí en el Ecoparque del municipio de Andalucía. En esta oportunidad nos encontramos con el comandante de bomberos de Andalucía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, aquí en el Ecoparque, prestando la seguridad de vida a todos los andaluces. Cuéntanos un poco de la participación que usted ha hecho en las festividades de Andalucía. Bueno, el Cuerpo de Bomberos está atento a todo lo que es concentración masiva de personas. Hemos estado todos estos días pendientes y presentes en el parque, aquí en el Ecoparque también, trabajando por la seguridad de los andaluces. Por favor, denos un balance de las actividades cumplidas en esas festividades. Bueno, nosotros estuvimos en la cabalgata, estuvimos en las comparsas y hoy aquí, pues, en este ecoparque, trabajando. Listo, muchas gracias. ¿Algo para decir a la gente que está disfrutando de estas fiestas? No, que disfruten las fiestas en paz. Eso sí se lo decimos, y mucho cuidado con todos estos accidentes, porque, pues, gracias a Dios hemos tenido una accidentalidad muy baja. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que viste. Nos encontramos con Alexander. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo la ha pasado en esas fiestas? Muy bien, aquí como lo puede ver, compartiendo en familia y como se deben disfrutar las fiestas en familia. ¿Cómo ve la presentación de los hermanos Medina? Excelente, excelente, muy bien, como pueden ver, una excelente presentación, la gente le gusta al artista, lo que se debe esperar a cada año. ¿Se gozó solamente el Festival del Río o otras actividades más? No, hasta ahorita nomás el Festival del Río, en familia como se debe ser. ¿Le ha pasado súper bien? Excelente, excelente. ¿Invita a la gente para que participe en esas festividades? Pues desde aquí en Andalucía les damos una invitación para que vengan y compartan. Es un excelente motivo para compartir en familia, como lo pueden ver. Quédate con él, quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Y seguimos entonces con más entrevistas en el municipio de Andalucía. Vamos a encuestar a las personas que opinan de esta actividad. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo la has pasado en esa festividad? Bien, bien, súper. ¿Disfrutando de los hermanos Medina? Disfrutando de los hermanos Medina. ¿Por qué venir a las fiestas de Andalucía? Súper buenas y muy bueno todo. ¿Va a disfrutar del concierto de esta noche? Claro, obvio, no lo vamos a perder, obvio. Invita a la gente para que participe de este concierto. Bienvenidos todos a Andalucía, acá los esperamos. Seguimos entonces en esas festividades entrevistando a las personas que hacen presencia en esta actividad. Cuéntenos, ¿cuál es tu nombre? Claudia Patricia Villa. Además de eso, ¿cómo le está pasando? Muy bien, excelente. ¿De dónde es usted? De aquí, Andalucía. Ah, usted es andaluz, qué bueno. ¿Qué puede opinar usted de esas festividades? Que estaban muy buenas, excelente. ¿Se la ha gozado o no? Sí, bastante. ¿En qué concierto ha estado? En el del viernes y el del sábado. ¿Y hoy qué tal? ¿Cómo la va a pasar? Bien, porque los Medinas son los que me gustan. Ah, bueno, que siga disfrutando en familia. Muchas gracias, igual. Amor que te tengo, mi amor. Dándole continuidad a todas las entrevistas que estamos haciendo en el Festival del Río, Orlando Rengifo nos trae un invitado especial. Claro que sí, son los hermanos Medina. Entrevistó uno de los integrantes, por supuesto, para que todos ustedes vean esa entrevista. Orlando, adelante. Robert, de los hermanos Medina, éxito total en el Río, Festival del Río, en las fiestas del municipio de Andalucía. Claro que sí, bueno, muy contento los hermanos Medina de estar aquí nuevamente en Andalucía. Muchas gracias a todas las personas que asistieron a este evento y bueno, esperamos repetir muy pronto. Oiga, una inquietud que siempre he tenido, ¿por qué los hermanos Medina le cantan a la infidelidad? Bueno, es algo que nuestros fanáticos siempre se han identificado con nuestras letras, pero también le cantamos al amor y también le cantamos al despecho. Única canción que está hoy día rodando mucho es A Escondidas. ¿Por qué A Escondidas? Bueno, es una canción muy bonita del autor Iván Calderón, un gran compositor colombiano. Vamos a cantar un pedacito a toda la gente que dice así. ¿Por qué será que amarnos a escondidas acelera el corazón y hace fuerte esa pasión? ¡Gózalo, Andalucía! ¿Qué viene para este nuevo año 2019 para los hermanos Medina, Robert?
Bueno, se vienen dos canciones muy bonitas. Una se llama Corazón Herido. También se viene una canción de sorpresa para toda la gente. Todos nuestros medifanáticos, estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, arroba los hermanos Medina. Un saludito para Tecnofilms Producciones y los televidentes que a esta hora conectaditos están con la Feria de Andalucía. Claro que sí, un saludo muy especial para todos los televidentes de Tecnofilms Producciones, de parte de Robert Medina, cantante de los hermanos Medina. Dios los bendiga. Gracias, Orlando, por la entrevista con los hermanos Medina. En esta oportunidad nos encontramos en la parte de atrás del Ecoparque con mucha gente que gozó este concierto. ¿Cómo están? Muy bien, la pasamos súper. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. ¿El tuyo? Francia. ¿Y usted? Jessica. ¿De dónde son? De Tuluá. ¿Cómo la pasaron ese concierto? Súper rico, fabuloso. ¿Qué tal los hermanos Medina? No, o sea, no hay nivel. Cuéntenos si van a quedar en la noche de concierto. Claro, hay que disfrutar de esas fiestas, están súper buenas. Invita a la gente para que venga a esas fiestas. Los invitamos, como siempre, cada año estas fiestas son súper, no se la pierdan, se las recomiendo. ¿Qué están tomando? Roncito, nada, aguardiente. Listo, entonces, que la pasen súper bien, bacanísimo que sigan ustedes acá en esas festividades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Supermercado Andaluz. Supermercado Andaluz. Ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos y disfruta de la mejor atención. Ubícanos en la carrera quinta número 1181. Domicilio saldo 26-3466. Supermercado Andaluz. El supermercado de toda mi familia. Haz parte de nuestra base de datos y entérate de nuestras ofertas y promociones. WhatsApp 322-853-4363. Supermercado Andaluz. Somos calidad, economía, amabilidad y servicio. Y gracias por preferirnos. Todo Cuesta Andalucía te ofrece el 10% de descuento en sus prendas de colección, además de calidad y garantía que hacen que nuestros clientes estén satisfechos. Tenemos jeans para hombre, camisas, camisetas, camibuzos, gorras y sandalias. También jeans y buzos para dama. Te esperamos en la carrera cuarta, número 1471. Contamos con sistema de separado a 45 días. El Portal, diseño y calidad para su hogar. Todo en muebles, electrodomésticos y mercancía en general. Comedores, alcobas, armarios, decoraciones para el hogar. Cocinas integrales, colchones, lavadoras, neveras, televisores, cabinas amplificadas y mucho más. El Portal, diseño y calidad para su hogar. Encuéntranos en Andalucía Valle, carrera cuarta, número 1102, teléfono 226-3285, celular 315-582-3589. Tienda Agromascotas H.A. Venta de miel de purga, salvados, concentrados, droga veterinaria, suplementos alimenticios, accesorios para mascotas y mucho más. Carrera Quinta número 1671, Barrio El Estadio en Andalucía. Informes 310-371-2340, 311-347-4197. Agromascotas H.A. en Andalucía. Desde sus dispositivos móviles usted puede ver la sonrisa, la alegría de las personas que están disfrutando de esas festividades y por supuesto en el Ecoparque del municipio de Andalucía. Bueno, la elección y coronación, mejor dicho, la reina del 2019-2010 se presenta y se muestra acá en Tecnofilms Producciones. No se pierda esta velada de elección y coronación con todos ustedes a continuación. Llamamos a pasarela a Valentina Patiño Noreña del barrio Altamira. Hace su presentación en nuestra pasarela hoy en esta velada de elección y coronación. La recibimos con un fuerte aplauso. Valentina Patiño Noreña, de 18 años de edad, luce un hermoso traje combinado con rojo y plateado que permite por supuesto mostrar la belleza que galena su rostro, la estética de su cuerpo, y hace su pasarela muy segura saludando a este público y cautivando por supuesto también la atención de nuestro jurado calificador. Ahí está entonces, del barrio Altamira, Valentina Patiño Noreña, con 18 años, representa entonces con muchísimo orgullo su barrio Altamira. Ella muy comprometida también, como todas las candidatas, se ha preparado para presentarse entonces aquí en nuestro reinado municipal y ha entregado todo en cada día de nuestras fiestas. El aplauso para ella del barrio Altamira.
Así es, nuestra primera candidata de esta noche, Valentina Patiño Noreña. Y ahora llamamos a Daniela Varela Vélez del barrio El Estadio. Daniela Varela cuenta con 19 años de edad y esta noche también hace su pasarela. Luce un hermoso traje rojo juliano ajustado a su cuerpo con un escote en la parte de la espalda. Ese traje lo ha escogido ella esta noche para hacer su presentación en la pasarela con unos apliques, unos accesorios que resaltan la belleza de nuestra candidata Daniela Varela Vélez, de 19 años, que representa el barrio El Estadio. El barrio El Estadio, ahí está. Además que viene con la compañía de sus amigos, de la familia, que siempre han apoyado a Daniela Varela Vélez del barrio El Estadio. Con 19 años hace entonces su pasarela en esta noche especial con este traje de gala. Así es, y esta noche los sueños de nuestras candidatas están en esta tarima porque desean llegar a este primer lugar y llevarse esa hermosa corona que los permite representar al municipio de Andalucía. Continuamos entonces presentando a nuestras candidatas ahora de El Salto. Así es, le hacemos el llamado a Stephanie Tello Rentería, representando el sector de El Salto, Andalucía. Stephanie esta noche ha optado por el color azul, un hermoso azul, un vestido ceñido a su cuerpo con una cola que podemos decir ya, que muestra toda la elegancia del traje que trae. En esa pasarela ella saluda a su público y le apuesta por supuesto también a llevarse la corona. Así es, representando El Salto Andalucía, Esteban Tello Rentería hace su presentación, hace su pasarela. Y todos entonces la recibimos con un aplauso a cada una de ellas, porque es que es un gran esfuerzo para que le demos entonces ese reconocimiento tan especial. Así es, el aplauso fuerte para nuestras candidatas esta noche en la lucha por llegar a esta corona tan anhelada. El jurado todos estos días ha estado muy pendiente de cada una de las presentaciones y hoy, en este traje de gala, por supuesto, para poder entonces tomar esa decisión, que no es fácil, nunca es fácil para un jurado tomar esta decisión. Continuamos, hacemos el llamado a la representante del barrio Floresta 2, Manuela Aguirre Vázquez. Manuela representa al sector del barrio Floresta 2. Manuela, 18 años, representando entonces al barrio La Floresta, todas ellas con un carisma muy especial para entregarlo todo a su municipio que tanto quiere. Así es, están luciendo unos trajes que permiten destacar la silueta de nuestras candidatas, trajes muy cómodos, muy elegantes y con colores que permiten mostrar la imponencia y la elegancia de la mujer. Haciendo entonces su presentación del barrio Floresta 2. A continuación, es el turno para la representante del barrio La Isabela, Diana Carolina Zamora Leal. Ella es del barrio La Isabela, Diana Carolina Zamora Leal, que recibimos con un aplauso. 18 años, viene Diana Carolina. Diana Carolina esta noche luce un traje que combina un velo ajustado inicialmente a la parte superior de su cuerpo con algunos retoques, apliques brillantes y también una abertura en la parte interior del vestido para mostrar la elegancia de la mujer, por supuesto. Diana Carolina Zamora Leal, representando al barrio La Isabela, hace esa presentación en su traje de gala. A continuación, hacemos el llamado a la representante de la vereda Monte Hermoso, Daniela González Giraldo. Vereda Monte Hermoso. Aquí está en nuestra pasarela Daniela González Giraldo con 21 años, representando con muchísimo orgullo su vereda Monte Hermoso. Allí está nuestra candidata saludando también al público. Ella está en esa pasarela también y la misma lucha de los sueños por llegar a este anhelado primer lugar. Todas han trabajado, se han preparado, han estado en diferentes eventos y tienen ese sueño
señorita Andalucía. Sueño de todas, porque eso es lo que nos ha contado en todos estos días. Es un anhelo y por eso se han preparado así de esta manera también. Gracias y además porque se han dejado guiar de cada uno de nuestros preparados. Hora de hacer el llamado a la representante del barrio La Reubicación. La recibimos con un aplauso, barrio La Reubicación, con 19 años, Lina Marcela Tenorio Velázquez, su presentación, su pasarela, todos buscando este objetivo de llevarse la corona. Nuestras candidatas esta noche han optado por trajes con escotes profundos. Muestran elegancia, pero sobre todo en la sensualidad que caracteriza a nuestras mujeres. Una mujer siempre es ánimo de dulzura, de elegancia e imponencia. Y allí está este traje que ha usado nuestra candidata, un traje brillante, con un escote profundo, para luchar por la corona. La belleza de nuestra mujer vallecaucana, la belleza de nuestro municipio Andalucía. Todo Cuesta Andalucía te ofrece el 10% de descuento en sus prendas de colección, además de calidad y garantía que hacen que nuestros clientes estén satisfechos. Tenemos jeans para hombre, camisas, camisetas, camibuzos, gorras y sandalias. También jeans y buzos para dama. Te esperamos en la carrera cuarta, número 1471. Contamos con sistema de separado a 45 días. Supermercado Andaluz. Supermercado Andaluz. Ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos y disfruta de la mejor atención. Ubícanos en la carrera quinta número 1181. Domicilio saldo 26-3466. Supermercado Andaluz. El supermercado de toda mi familia. Haz parte de nuestra base de datos y entérate de nuestras ofertas y promociones. WhatsApp 322-853-4363. Supermercado Andaluz. Somos calidad, economía, amabilidad y servicio. Y gracias por preferirnos. En este recorrido en las fiestas de Andalucía, hoy nos encontramos en Distribuidora Pro Belleza. Adelante, José Luis, bien pueda. Un almacén que está lleno de belleza para ella. Señora Andaluz, señorita Andaluz, visite el almacén Distribuidora Pro Belleza que está ubicado frente al Parque Principal de Andalucía. Muy, pero muy buenas tardes, señor. ¿Me regala su nombre, es tan amable? Sí, muy buenas tardes, Guillermo Pulido Bello. Señor Guillermo, cuéntenos, ¿qué servicio le presta usted a toda la comunidad de Andalucía y los alrededores en la parte de la belleza? La verdad que llevamos 15 años prestando el servicio a la comunidad referente a productos e implementos para peluquería y todo lo concerniente a maquillaje y pelo sintético, y lo referente a otros productos como el champú, los tratamientos. Toda esta línea la tenemos acá porque hay variedad de precios, lo mismo que variedad de calidades también. Es bien, pero bien importante, un almacén súper completo. ¿En qué dirección estamos ubicados, don Guillermo? Estamos ubicados al frente del parque, en la carrera quinta, 1257, teléfono 226-3241. Cuéntanos un poquitico acerca del horario extendido que tenemos para estas fiestas de Andalucía. Seguimos trabajando normalmente de 8 a 12, de 2 a 7, domingos y festivos de 8 a 12. Oiga, bien importante lo de los horarios, porque de última hora usted encuentra ese detalle de belleza aquí en Distribuidora Pro Belleza. Recuerda, frente al Parque Principal de Andalucía, un almacén lleno de cosas lindas para la belleza de ella. Y seguimos adelante con este recorrido aquí en las fiestas de Andalucía. Mónica Alejandra, representando al barrio Ricaurte, llega aquí a hacer su pasarela, 24 años. Mónica Alejandra Romero se presenta ante este el público, su público de Andalucía. Aquí tenemos a nuestra candidata Mónica Alejandra Romero, que hace también su pasarela esta noche allí para saludar a su público en traje de gala. Nuestro jurado calificador. Aquí está como siempre.
una de nuestras candidatas. Y siguiendo entonces con imponencia este diseño que nos presenta Mónica Alejandra Romero y su público. Ella, como sus compañeras, todos estos días también han estado, cada uno los recuerdos de los eventos aquí en nuestra tarima, en la cabalgata, en todo lo que se ha hecho de nuestras fiestas. Así es, ellos han tenido diferentes pruebas de fuego. Desfile traje de baño, que fue el día de ayer. Hoy la presentación en traje de gala con el jurado calificador y con este público. El aplauso de respaldo para todas las candidatas. Hermosas todas. Han trabajado muy fuerte. Y hoy están en su prueba. Es una prueba bien especial para la decisión que ahora estará tomando entonces nuestro jurado. Una decisión que ellos, lo recordamos, han estado muy pendientes de cada una de las presentaciones de nuestras candidatas para poder ahora tener entonces ese veredicto final. Porque lo recordamos, hoy están haciendo como tal este desfile en traje de gala, pero ellas todos estos días se han presentado ante el público que ha asistido todas estas noches aquí en esta gran pasarela de nuestras fiestas de Andalucía. Destacamos todo el trabajo también del comité organizador, del comité de reinas y el apoyo a nuestras candidatas en cada uno de los eventos, cada noche en pasarela, entregando lo mejor de sí, saludando a su público, a nuestras hermosas candidatas con la corona de señorita Andalucía 2019-2020. Con la presentación en pasarela de Mónica Alejandra, cerramos aquí a nuestras candidatas, pero ahora le hacemos un llamado a absolutamente todas para que pasen entonces por nuestra pasarela, para que conozcan entonces también a nuestras candidatas. Y hoy, por supuesto, también Carito nos acompaña, la reina cívica, que entregará esta noche la corona. Así es, con nosotros también está la reina cívica, la reina actual del municipio de Andalucía, Natalia, pero aquí están nuestras hermosas candidatas que están listas esta noche para luchar por la corona. Salgan de su pasarela, saludan a su público y también a nuestro jurado calificador, integrado por Sandra Montoya, administradora de empresas, propietaria de la agencia Modelos y Reinas Sectores Custas Mode, experta en preparación de reinas, Jonathan Patiño Triviño, especialista en alta estética, capacitador nacional de Sport Vision, miembro del Colegio Colón de la Unión Sudamericana de Estética Integral, y Mariana Taborda Castañeda. Ella es reina municipal de Café 2015, y reina de Paparental versión juvenil 2016, y reina 2015 de Reinado Santanderiano. Les recordamos que también en este jurado está Jonathan Patiño Triviño, que es especialista en alta estética, además capacitador nacional de Sports Nutrition, miembro del capítulo Colombia de la Unión Suramericana de Estética Integral, SPA Manager. Así es, también esta noche queremos agradecer todo el apoyo del alcalde Wilson Pérez de Andalucía, toda la administración municipal, del comité de reinas, la emisora social, Zaparitila, y todo el equipo de preparadores, coreógrafos, diseñadores, todos los que han estado muy atentos al proceso de estas niñas que están luchando por la corona, todas hermosas, hijas de Andalucía, que están representando la dulzura, que están representando la belleza, como siempre, la buena decisión y también la calidad del ser humano de nuestras mujeres de Andalucía. Esta noche, ellas todas preparadas para asumir ese gran reto de la señorita Andalucía. Le damos gracias por un aplauso bien fuerte a nuestras candidatas. Gracias a ellas. Ya venimos a entregar y el jurado va a tomar un tiempo para tomar una decisión. Nuestras candidatas de nuevo entonces estarán aquí con sus preparadores esperando la decisión de nuestro jurado, que ya entonces le daremos un espacio importante, una pausa interesante para que ellos puedan entonces tomar esta decisión. Ahí están cada una de ellas, del barrio Altamira, Valentina Patiño Noreña, del barrio El Estado, Daniela Varela Vélez, del
Salto, Estefany Tello Rentería. Del barrio Floresta, Don Manuel Aguirre Vasco. Del barrio La Isabela, Diana Carolina Zamora Leal. De la vereda Montehermoso, Daniela González Pinaldo. De el barrio La Reubicación, Irina Marcela Tenorio Velasco. Y de Barrio Rica, Mónica Alejandra Romero López. Así de esta manera entonces se despiden nuestras candidatas, pero ya de nuevo les vamos a tener aquí para que el jurado tome una importante decisión. Esa decisión quedará entonces, una de ellas se llevará la corona. Agradecimiento muy especial también a nuestras marcas patrocinadoras que nos acompañan esta noche: Floristería La Secretaría Jenny, Ferretería Ferre Vivienda, Floristería Los Niños. Gracias también al Lavadero y Parqueadero El Centro, al Supermercado Andaluz, Don de Morín, Paisita Campestre, Tienda de Ropa y Accesorios Violeta, Droguería Central y Ferretería La Quinta, Scorpion Gin, Licorera La Chispa, Vivir Muñoz y Todo Pues, Ferretería Tres Oros, Tienda de Compa, Escaparate 380. Gracias al Almacén Agropecuario Llano Grande, también a Magic Moments, la Casa de Eventos Vermentes, Estrada Spa. Gracias al Hotel Andaluz, Terraza Bar, Distribuidora Central, Revista Ley, nuestra radio online. Concejal María Eugenia San Martín, Curicutí, Caterina Ramírez, odontóloga. Te pones mal aquí, no lo puedo resistir. Claro, quiero conectarte y yo, te quiero sentir. Te pones mal aquí, no lo puedo resistir. Claro, quiero soltarte y yo. Problemática, poco maniática, perdiéndome la única. Tienes un tática, una sintótica. Te pulsa la lipa, sin ella es romántica. Una lunática, y yo quiero asustarte, tomarte. Pero lo malo es que te goza. Castígate por tu mala conducta. Castígate por tu mala conducta, bebé. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pide más, esa es la actitud. Sin piedad. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Supermercado Andaluz, ven y comprueba la calidad y variedad de nuestros productos y disfruta de la mejor atención. Ubícanos en la carrera quinta número 1181, domicilio saldo 26-3466. Supermercado Andaluz, el supermercado de toda mi familia. Haz parte de nuestra base de datos y entérate de nuestras ofertas y promociones. WhatsApp 322-853-4363. Supermercado Andaluz, somos calidad, economía, amabilidad y servicio. Y gracias por preferirnos. Todo Cuesta Andalucía te ofrece el 10% de descuento en sus prendas de colección, además de calidad y garantía que hacen que nuestros clientes estén satisfechos. Tenemos jeans para hombre, camisas, camisetas, camibuzos, gorras y sandalias. También jeans y buzos para dama. Te esperamos en la carrera cuarta, número 1471. Contamos con sistema de separado a 45 días.
El Portal, diseño y calidad para su hogar. Todo en muebles, electrodomésticos y mercancía en general. Comedores, alcobas, armarios, decoraciones para el hogar. Cocinas integrales, colchones, lavadoras, neveras, televisores, cabinas amplificadas y mucho más. El Portal, diseño y calidad para su hogar. Encuéntranos en Andalucía Valle, carrera cuarta número 1102, teléfono 226-3285, celular 315-582-3589. Tienda Agromascotas HA, venta de miel de purga, salvados, concentrados, droga veterinaria, suplementos alimenticios, accesorios para mascotas y mucho más. Carrera Quinta número 1671, Barrio El Estadio en Andalucía. Informes 310-371-2340, 311-347-4197. Agromascotas HA en Andalucía. En la noche de hoy hay varios premios que vamos a entregar, Julián, a las candidatas. Además, cada una de ellas va a recibir un hermoso round. Pero hay también un momento muy especial en este reinado, en esta noche de elección y coronación. Y es el momento donde nuestra reina actual hace su desfile en pasarela. Se despide de una gestión maravillosa que adelantó durante todo el año 2018. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Natalia Correa, reina cívica de la belleza de Andalucía 2018-2019. Aquí está nuestra reina actual, que hará su presentación en pasarela, Julián, que se convierte en su última presentación como reina. Así es, ella hoy, en esta noche, va a entregar entonces la corona y se despide de su público de Andalucía, como debe ser, en nuestra pasarela. Invitamos entonces a Natalia Correa para que nos haga entonces su presentación en esta pasarela. Por supuesto, la vamos a recibir con el aplauso. Un aplauso bien fuerte, por favor, público, para que recibamos a la reina actual del municipio de Andalucía. Ella hoy con ese hermoso traje amarillo, un amarillo que la hace hermosísima, con ese hermoso traje y con esa pasarela se despide prácticamente de este escenario, pero realizando un trabajo por la niñez, por los adultos mayores, por todas las comunidades. Ahí tenemos el video. Y ahí en las pantallas está un video que nos ha preparado Natalia Correa. Durante el 2018, y la que en un momento reciba la corona también tendrá ese trabajo durante este nuevo año, por el bien del municipio, por el bien de la niñez, por el bien del adulto mayor, por todo lo que tiene que ver con ese bienestar tan importante que requiere Andalucía. Es una mano importante que da nuestra reina cívica. Especiales que ha tomado la decisión del jurado calificador. Luego vamos al nombre de las finalistas y por ende luego ya el nombre de nuestra reina 2019-2020. Atención, mejor cuerpo,
del ramo de flores, por supuesto, y hace la entrega del premio que recibe por este hermoso momento. Mejor cuerpo para nuestra candidata, un cuerpo muy trabajado, excelente pasarela que tuvimos durante los diferentes eventos, y hoy el jurado calificador ha tomado la decisión de entregar como mejor cuerpo a la señorita Ricaurte Mónica Alejandra Romero López. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está el reconocimiento de parte de nuestra reina. Continuamos entonces. Mejor rostro. Mucha atención. Mejor rostro. Para la señorita. Del barrio Altamira. Valentina Patiño Noreña. Mejor rostro de este certamen de belleza. Y lo sigue, por supuesto, también esta noche de parte de nuestra hermosa reina actual. El reconocimiento a Mejor Rostro. Fuerte el aplauso, por favor, para Valentina Patiño Noreña. Mejor Rostro. Y nos vamos con las finalistas. Atención. Las siguientes candidatas que vamos a llamar van a dar un paso adelante. Son tres finalistas. Y las finalistas de esta noche son Daniela Varela Vélez, del barrio El Estadio. Las otras candidatas del certamen esta noche reciben allí estas flores que representan también la belleza de nuestras mujeres que han participado en este certamen. Un compañerismo muy especial, Julián, hemos observado durante el desarrollo de este certamen. Y llega el momento entonces, gracias al jurado calificador, de conocer la decisión de la nueva señorita Andalucía. ¿Dónde están esas barras del barrio del estadio? El Portal, diseño y calidad para su hogar. Todo en muebles, electrodomésticos y mercancía en general. Comedores, alcobas, armarios, decoraciones para el hogar, cocinas integrales, colchones, lavadoras, neveras, televisores, cabinas amplificadas y mucho más. El Portal, diseño y calidad para su hogar. Encuéntranos en Andalucía Valle, carrera cuarta número 1102, teléfono 226-3285, celular 315-582-3589. Tienda Agromascotas HA, venta de miel de purga, salvados, concentrados, droga veterinaria, suplementos alimenticios, accesorios para mascotas y mucho más. Carrera Quinta número 1671, Barrio El Estadio en Andalucía. Informes 310-371-2340, 311-347-4197. Agromascotas HA en Andalucía. Y ahí están nuestras tres finalistas. Y vamos entonces hacerlo así, de la siguiente manera. Primera princesa. Mucha atención. Cuando digamos la primera princesa ya quedamos con mi rey y reina. Aquí está. Primera princesa. Daniela Varela Vélez, Barrio El Estadio. Fuerte el aplauso para nuestra candidata. Primera princesa, Barrio El Estadio. Y estamos entre la Isabela y para la reubicación, para tomar la decisión que ha dado nuestro jurado. Vamos aquí entonces, ellas muy nerviosas, igual que todos aquí con esta expectativa. Y diremos la virreina para que ustedes sepan quién es la reina de esta nuestra fiesta de Andalucía. Así es. Y la virreina de este certamen, en su versión número 43, es la señorita Diana Carolina Zamora, Barrio La Isabela, y la reina es la señorita del barrio La Reubicación, Lina Marcela Tenorio Velázquez, nueva señorita Andalucía 2019-2020. Un agradecimiento a todos, bien grande.
a nuestro jurado, gracias a todo ese gran equipo de logística para entregarles esta versión número 43 de nuestro reinado, ese gran comité de nuestro reinado. Y hace la entrega entonces de la corona, hace la entrega de la corona. Así es, nuestra Natalia Corona. En medio de sus lágrimas, saluda a sus compañeras y hace su primer pasarela a la nueva señorita Andalucía 2019-2020. Ella es la nueva reina del municipio de Andalucía. Esta noche hace su pasarela Lina Marcela Tenorio Velázquez, con 19 años. Julián se convierte en la nueva señorita Andalucía. El aplauso de todo para nuestra nueva reina, que hay que recordar tiene todo ese 2019 para que trabaje por la comunidad de Andalucía, por la niñez, el adulto mayor y todo lo que requiere nuestro municipio, de la mano con la alcaldía municipal, de la mano con este gran equipo de trabajo que sale adelante con todos esos proyectos y cada uno de nuestros programas que tenemos entonces como tal esta actividad. Gracias, el aplauso bien fuerte, y no solamente para ellas sino para todas nuestras candidatas que lo han hecho muy bien y han entregado todo para estar en este nuestro reinado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de ser victoriosa en este reinado? Muy feliz y vienen grandes cosas. Trabajar en pro de toda la comunidad, se vienen muchas cosas. ¿Cómo fue ese trabajo desde que inició este reinado? Pues una preparación de todo, pasarela, absolutamente todo. ¿Qué se viene para Andalucía con la nueva reina? Grandes proyectos, como ya lo he dicho en varias ocasiones, trabajar siempre en pro de la comunidad. El agradecimiento a la administración municipal y por supuesto a todos los televidentes que la siguieron. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que me apoyaron desde el comienzo. Muchas gracias. Y con el último día de fiesta, por supuesto, vamos a presentar los artistas de las horas de la noche. No se pueden perder la presentación del aparato. Por supuesto, Coque va a estar con la salsa urbana y por supuesto también estará Ñejo con la presentación de mucho reggaetón para todos los andaluces y los visitantes que se unen a la tierra dulce, la tierra más dulce de Colombia. Aquí lo puedes ver todo en Tecnofis Producciones y en este resumen de todo lo que fue las fiestas municipales en sus 135 años. Andalucía, la cuna del talento, cerró con éxito las actividades en el marco de la celebración de los 135 años de vida municipal. El domingo 20 de enero se llevó a cabo en el último día el tradicional Festival del Río, que concentró a miles de andaluces y centrovallecaucanos en el popular Ecoparque, donde gozaron al ritmo de la buena música de los hermanos Medina. En la noche, los eventos se trasladaron al Parque Vicente H. Cruz, donde se llevó a cabo la velada de elección y coronación del reinado municipal de la belleza, que dejó como reina en esta versión 2019 a la representante del barrio La Reubicación, la señorita Lina Marcela Tenorio. Como virreina, a la representante del barrio La Isabela, Diana Carolina Zamora, y como princesa, a Daniela Varela Vélez, quien representó al barrio El Estadio. Luego de la velada de elección y coronación, el remate de las fiestas se llevó con el reggaetonero Ñejo, que con su imponente estilo puso a rumbear a la juventud andaluza. Es importante resaltar el buen comportamiento de los andaluces durante los días de fiestas y en todos los eventos. Gracias, gracias y mil gracias. Tecnofilms Producciones, siempre presente en los grandes eventos y acontecimientos de la región. Tecnofilms Producciones, compañía audiovisual. En este resumen especial que realizamos para todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos de que les haya gustado muchísimo los conciertos, las actividades especiales en la programación de las fiestas y espero que compartan nuestros contenidos audiovisuales en todas las redes sociales como Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en todas las redes sociales para que no se pierdan cualquier momento que de pronto pasó por imprevisto en las fiestas municipales. Nos despedimos desde el Ecoparque del municipio de Andalucía, agradeciendo por supuesto a todo el equipo de trabajo de Tecnofis Producciones por la participación, por el compromiso
por el trabajo hasta tarde para poder lograr toda la audiencia que logramos por medio de este canal y por supuesto todas las redes sociales. Les habló José Luis Martínez Zamora, agradecer también a la Administración Municipal por la invitación, a todos los comerciantes, a Sebastián Meneses que está detrás de la cámara, a todos los editores, diseñadores que hicieron posible que ustedes vieran las fiestas más cerca de sus dispositivos móviles, de sus televisores, de sus pantallas, de sus, mejor dicho, de todas las partes del mundo nos vieron, porque mucha gente de diferentes países nos escribieron, nos felicitaron por el cubrimiento especial de estas festividades que son importantes, que dejaron marca en nuestro municipio andaluz. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.